We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Cuando entorpece cualquier guerra como la de Siria, resistiendo como Hassel en muchas manis del poder. Quieren detener al comunismo, pero Lenin fue sino para aprender. Tú cállate que no tienes ni puta idea de quién gobierna. Mientras te miente, te revolucionas, te encierran con dura pena. O recibirás paliza, el mensaje más que claro lo aprende y tiene que proteger al rico y estafa al pueblo y le detienen. No hay derechos públicos, recortan todo lo esencial para la existencia de la humanidad sin voto presidencial. Siempre gana PP o PSOE en un país de corruptos como Bárcenas. Acabarán todos en libertad pagando las mejores cenas. Mientras el tercer mundo se va muriendo, no queda lamento suficiente para protestar. El pueblo se calla, está hambriento. Pasó el sufrimiento, acabando el tiempo, rompiendo el alma. 21 gramos de puro odio que acabará muerto con cualquier arma. Que vivir sometido ante el esclavismo social de políticos ennegrecidos que gobiernan al público y ganan dinero en privado pa' si pagan corbatas, dietas y comas salario. Y tú dime a quién matarías primero, a la princesa Iñaki Rajoy o al gobernador de esta España tan corrompida que sube cada año provocando desahucios y suicidios masivos. Déjenme manos del ARP, ya haré 51. Verían el fin del mundo en momentos inoportunos. Tendrías un razón para aglomeraciones de huelga. Así la fuerza serviría para algo de verdad. No tengo ni para la hipoteca, que se lo quede el banco. No sin antes prenderle fuego, se quede en terreno ario. Prefiero estar encerrado junto a inocentes. Un tiro cada hijo de puta pa' soltar sus billetes.